¿Qué tal? Video tutorial número 68 del curso de Angular JS, en el que vamos a empezar a desarrollar un sistema de autentificación de usuarios para nuestra aplicación. Ya tenemos la estructura base necesaria para añadir usuarios y guardarlos en la base de datos. Pues ahora vamos a usar Passport, un middleware de autentificación para Node.js que nos va a servir para autentificar peticiones enviadas a nuestra aplicación Express. Passport usa estrategias que utilizan autentificación tanto local como mediante el uso de proveedores de autentificación o auth, como pueden ser Facebook, Twitter o Google. El patrón de diseño usado por Passport usa un mecanismo llamado estrategias que nos permite implementar una completa capa de autentificación, que es una parte siempre compleja en cualquier aplicación, y permite hacerlo con un código limpio y simple, lo que es el sueño de cualquier desarrollador. Además, incluye ya todo lo que necesitamos. Vamos a poder con esta capa crear nuevas cuentas de usuario, que sus usuarios puedan identificarse y también que puedan salirse, que puedan hacer logout de la aplicación. Vamos a empezar con su variante local y este será el resultado cuando terminemos de hacerlo. Aquí podemos verlo un poco ampliado en el propio navegador. Estamos en la página de inicio de nuestra aplicación y observa cómo ahora aquí aparecen enlaces para crear una nueva cuenta o para identificarse. Si pulsamos en crear cuenta, se nos abrirá un formulario en el cual podemos incluir un nuevo usuario. Recuerda que estamos con la capa Passport, pero que todo esto del usuario ya lo hemos hecho en los anteriores videotutoriales. Ya decía de aquella que lo veríamos más claro cuando contáramos con un formulario. Ahora aquí con este formulario podemos ir añadiendo usuarios dentro de nuestra base de datos en User. Aquí tenemos creada ya una cuenta en un formulario que, como veremos en su momento al elaborarlo, tiene distintos mecanismos de validación. Pulsamos para crear cuenta y, como vemos, ya la ha creado y ya se ha identificado. Ahora estaríamos dentro y, como vemos, aparece el enlace para poder hacer logout para cerrar la sesión. Vamos a pulsar cerrar sesión, con lo que volvemos a como estaba al principio, pero ahora ya tenemos una cuenta creada. Pulsamos en identificarse y aquí tenemos el otro formulario para incluir los datos, el nombre de usuario y la contraseña, identificarse, y ahí estamos dentro otra vez, un completo sistema de identificación que será lo que hagamos en los siguientes videotutoriales. Pues vamos allá. Lo primero, desde luego, es instalar Passport. Ya dijimos que es un módulo Node.js, así que tenemos que ir a nuestro archivo package.json, ahí lo tenemos, e incluir la dependencia al módulo Passport. Una vez incluido en package.json, lo instalamos con npm install, como en tantas otras ocasiones. Ya sabes que con esto, si vas ahora al directorio NodeModules, ya encontrarás dentro del instalado Passport. Alguien preguntaba en los foros que por qué aparece aquí lo de en package.json, no description, no repository y no readme. Simplemente es información que se aconseja incluir, pero que no necesitamos y no se pone, no hay problema ninguno. Como vemos, son advertencias. Puedes ver en la documentación de npm en package.json si eso te molesta cómo hacerlo, aunque ya digo que no influye lo más mínimo en el funcionamiento, como estamos viendo. Una vez instalado, ahora tenemos que configurar nuestra aplicación para que cargue este módulo Passport. Para hacerlo son necesarios unos cuantos pasos que vamos a ir viendo de modo detallado. Para empezar, necesitamos dentro del directorio config crear un nuevo archivo al que vamos a llamar passport.js y que de momento dejamos en blanco. Así que un nuevo archivo que voy a guardar dentro de config con el nombre del módulo passport.js. Ya digo que este archivo de momento lo dejamos en blanco. A continuación, tenemos que requerir el archivo que acabamos de crear, así que tenemos que llevar a cabo cambios en el archivo server.js. Vamos a abrirlo, server.js. Para empezar, en los requires incluimos uno más. Aquí cambiamos este punto y coma por una coma y ahora aquí incluimos passport require config passport. Y en segundo lugar, como ya hicimos con otros módulos, creamos una instancia del objeto Passport.
Siguiente paso, tenemos que registrar este middleware Passport dentro de nuestra aplicación Express. Así que para ello tenemos que cambiar el archivo de configuración de Express que se encuentra dentro de config express.js. Empezamos por añadirlo como una dependencia más del módulo. Vemos aquí una coma y debajo añadimos Passport, require Passport. Y más abajo, después de donde tenemos las views, aquí, antes de los enrutamientos, vamos a registrar dos middlewares. El primero es el middleware Passport Initialize, que es el responsable de desplegar toda la funcionalidad del módulo Passport. Y el middleware Passport Session, que es el que usará la sesión de Express para mantener toda la información relacionada con la sesión concreta del usuario. Pues con esto, guardando todo, ya tenemos instalado y configurado Passport. Pero para empezar a usarlo, tenemos que instalar al menos una estrategia de autentificación. Ya dijimos que íbamos a empezar con la estrategia de identificación local, que provee un sistema, una capa de autentificación, nombre de usuario, password, la que veíamos antes en funcionamiento. Será lo que veamos en el próximo video tutorial. Nos vemos.